Ahí está filmando, che. Colocamos el teléfono acá. A ver. Ahí está. ¡Bimba! Pipo Grosito, que pin, que pan, que pum. Silvio Rodríguez. Silvio Soldán. La tiene Messi. Uy, la tiene Messi. Messi se la pasó a Maradona. Maradona la agarra, sí. Pica, sí. Se pasa uno, se pasa dos, se pasa tres. Sigue el Diego. Gol. La tres adentro. Inglaterra, las Malvinas son argentas. ¿Cómo le va, gente? ¿Todo bien? Te voy a contar una situación que me acaba de pasar, porque sí, porque sos un seguidor mío y estás interesado en lo que yo te voy a contar. ¿O no es así? ¿Para qué me seguís? A ver, ¿para qué me seguís? Lindo no soy. Entonces, que te cuente cosas, que te entretenga. Y yo te voy a entretener. Mira, sigue la mano. Mira. Es un truco que aprendí en marketing. Cuando el video se está poniendo medio aburrido, vos hacés que el espectador lo siga a la mano, siga a la mano, chicos, siga a la mano, siga a la mano, siga a la mano, siga a la mano. Cuando el espectador lo sigue a la mano, ya pierde tiempo, ya pierde segundos de visión que vos podés ir pensando ideas para retomar el humor. Bueno, escúcheme, esto es así. Al lado mío están fumando porro. Le quería contar, están fumando porro al lado mío, exactamente al lado mío. Yo estoy en un buen ambiente, ¿viste? A mí no me gusta el porro, ¿viste? Me parece una pelotudez bárbara, eso anda con la tuquita, ¿viste? Ah, qué yo, pelotudo. Con la gente que fuma paso está todo bien igual. Mientras que no se metan conmigo. Es como la gente esta que. El culo de la puta. Yo con los beijos está todo bien, mientras no se metan conmigo. ¿Viste? Flaco, ¿qué tiene que ver? ¿Qué Acá al lado están fumando marihuana y me entra el humo por abajo de la puerta y me molesta, viejo, me molesta porque no me gusta la marihuana, ¿por qué me tengo que fumar la marihuana de otro? Yo ya empiezo a estar en un estado de locura, que ya estoy fumado, volado, no sé cómo lo dicen ahora, pero estoy fumado, viejo, por la culpa de esto de acá al lado, espero que no me estén escuchando, pero están acá al lado, fumando, 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 paren de fumar, basta de fumar. Bueno, les sigo contando. Es eso, llegué. Pero ¿qué pasa? Si yo voy al lado y le toco para que deje de fumar, porque me entra el humo. El problema no es que fumen, el problema es que me entra el humo acá dentro de mi habitación. Es un monoambiente, viejo. Está todo lleno de humo, ¿viste? Navego. Ya casi que no veo, parece niebla, boludo, acá adentro. Ahora la ventana, viste, está más liberado, pero recién no veo lo que era, boludo. Si yo voy y le toco el timbre, le digo, che, acá sabes que no se puede fumar, ¿qué pasa? Ya pego mala relación con mis vecinos y no me cabe tampoco, viste, porque me mudé hace un mes, viste. Ya veo que empiezo a caer mal cuando Gaspi quiera poner música a las 10 de la noche, van a venir ding dong. No, música no el lunes. ¿Entendés lo que te digo? Hay que tener buena onda. Entonces yo ahora me estoy fumando la marihuana y está quedando grabado, por si algún día me vienen a tocar, porque no sé, estoy, viste, con música, qué sé yo. Está grabado de que yo me fumé la marihuana de los muchachos acá al lado. Así que.